Micaela García, minutos después de esta gran elección, un momento histórico para nuestro pueblo, son 100 años, y es un momento histórico también para vos porque va a quedar en nuestro recuerdo y también en tu recuerdo, la reina de los 100 años del centenario. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás sintiendo? Mucha emoción, estoy muy emocionada, muy feliz, es como un sueño hecho realidad y nada, quiero agradecer a toda la gente que me ayudó, que estuvo conmigo, a mi familia, a mis amigos, a la comisión de reinas y a todos. Muchas gracias. Retrotraernos en el tiempo, hace un par de meses atrás, cuando surgía lo de las fiestas, cómo fue que lo charlaste seguramente con tus papis, con tu familia, con los amigos, y surgió esta posibilidad de postularte. ¿Pensabas esto? No, la verdad que no, nunca me imaginé, pero nada, estoy muy contenta. Es algo muy lindo y es un sueño. ¿Cómo fue este tiempo compartido con las otras chicas que también hoy quedaron en la historia, ¿no? Fue lo más lindo porque la pasamos muy bien y nos hicimos todas amigas y nos ayudábamos todas. Fue re lindo, fue algo re contra lindo. ¿Notaste ese clima que la gente tenía con vos en esta noche especial? Sí, toda la gente. ¿Desde la primera pasada? Toda la gente estuvo conmigo, después las chicas de la comisión que nos ayudaron todo el tiempo estuvieron con nosotras. Y nada, fue re lindo. Todo fue re lindo, estoy muy emocionada. ¿Qué pasó por tu corazón cuando el locutor de la fiesta dijo tu nombre? Nada, me quería, no lo podía creer, no sabía qué hacer. Bueno, Micaela, ¿qué deseas para Jacobacci en el marco de este festejo tan importante, en el marco de estos 100 años? Que todos siempre estemos unidos y que pasen estas cosas lindas, que todos lo disfrutemos mucho. Bueno, comenzamos a vivir un reinado totalmente distinto, 100 años que te van a tener como soberana hasta el próximo 14 de septiembre del 2017. Seguramente vendrán muchos viajes, regalos, veo a tus papis ahí muy emocionados. Sí. Y lo mismo estamos sintiendo los jacobacinos hoy porque nos estás representando en este centenario. Sí, la verdad que estoy muy contenta por todo esto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, ¿para quién? Gracias, ¿a quién? No, ¿para quién es esto? ¿Este premio? Para toda la gente que estuvo conmigo, para mi familia, para mis amigos, para la gente de la academia, para la comisión de reinas, para mis compañeras, las postulantes, para todo el mundo. Hermosa, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Una alegría inmensa, muy orgullosa de mi hija, feliz. Y nada, más que nada por ella, porque era algo que anhelaba y estaba muy, tenía muchas expectativas, así que feliz por ella. ¿Qué está pasando hoy? Seguramente han hablado con su papá. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Contame. No, nada. Después de que se enteraron, ¿no? Después que el locutor dijo su nombre. No, una emoción muy grande. No lo podíamos creer. Va, yo no lo podía creer. Así que, no, muy emocionante. Muy emocionante. Muy contentos. Sí, la verdad que sí. Yo siempre quise que se postule. Es mi reina. Es hermosa. No sé cómo explicarte. Es lo más, porque ella siempre es así, la forma de ser ella es así, humilde, sencilla, es un ángel en mi vida. Eso que decís de ella, hoy se lo transmitió al público, porque en la primera pasada ya el público comenzó a corear su nombre, a aplaudirla de una manera distinta, ¿no? Sí, igual, yo veía que a todas las chicas, por igual, porque todas son hermosas, las nenas, las conozco a todas de chiquita, se conocen, no, fue re dura la elección, sufrimos hasta el último. Para mí ganaron todas, le tocó a ella nomás, pero nada, sí, orgulloso, no sabes, tiene una emoción. Decía Karina que tu hija y su hija hoy pasó a la historia de Jacobacci. Sí, no, es algo increíble, yo no lo puedo creer, todavía no caigo. Bueno, no sé qué decirte más, estoy muy emocionado. A disfrutarlo, ¿no? Sí, re contento. A disfrutarla a ella. Sí, no, ella sabe que todo. Muchas gracias. Gracias.